¿Qué tal, chicos? Soy Quinto Arios, esta vez para llevarles un poquito de lo que viene a ser la guerra de Nueva Colombia con Ares. Sí, Ares, los número uno, los top uno. Estamos en una guerra de 30, una guerra, la verdad, que una locura de guerra por lo que nos ha tocado. Estos rivales, la verdad, que son demasiado fuertes. Vamos a hacer un repaso de las 5 primeras bases. Les voy a dejar el link con todas las bases aquí abajo por si quieren verla. Y vamos a revisar un poquito estas 5 bases. Vamos con la número 5. Dog, el jugador Dog, un 382 en edad de la información. Bueno, me parece base con un solo centro urbano, probablemente una base híbrida, evidentemente, de ataque más que de defensa, pero vamos a ver. Algunas cosas leveleadas ya a nivel de la información, algunas baterías antiaéreas, la distribución de la base prácticamente podría ser una 4 boxes, pero con algunas cosas ahí entre los bastiones. En generales nos va con Churchill, con Zhukov y Aníbal, y poniendo Pentágono también por afuera. Creo que en base le entraríamos por embajada, calculo, para llegar rápido al centro urbano, asegurar la victoria rápida y las dos primeras estrellas por la destrucción del centro urbano. Me parecería que por ahí podría ser la cosa. Cossack, la número 4. A ver, bueno, doble centro urbano. Otra base también en idea de la formación. Esta es 397. Ya con mayor cantidad de elementos ya en... ¿Qué es esto? El mortero de información. ¡Qué demonios! Mira eso. ¿Qué? El mortero de información. Bueno, un cañón gigante ahora es un mortero. Mira lo que es eso. Hasta el parlamento le pusieron un cañón en la cabeza, ¿no? O sea, imagínate. Imagínate eso. No, este chico es Corea, mira. Mira, Corea, ¿cómo es? Bueno, se nota por ahí por el techito de la torre de francotirador en modo medio asiático, básicamente. Petra Herrera en Pentágono y una súper base, ¿no? Ya media full. Y bueno, viene Kalinga, el número 3. Va con una sola coalición defensiva hasta ahora. Hasta ahora tiene doble centro urbano. Ahí están esos MK11 ya fuleados. Y con todo lo que vaya a tener en museo, que ahorita lo vamos a ver. Este va con MK, evidentemente. Hay un Aníbal en Pentágono. Está Petra. Y otros más en Castillo. Y bueno, este sí tiene muchas cosas a full. ¡Oh, Kremlin! Le pone Kremlin al CP. Le pone Kremlin al CP. Esos muros van a ser un dolor de cabeza con el Kremlin metido ahí en parte superior. Vaya base. Vamos con la número 2, Ezequiel. No, este es de otro mundo. Nivel 400. Este tiene todo a full. Todo full, ya en edad de la información. Mira lo que es esto. Todo, absolutamente todo lo ha leveleado. Tiene las torres leveleadas, están los edificios de Franco, las baterías antiaéreas, el mortero, la casita del perro, la casita de los inquilinos, todo está leveleado. Este es un edificio de evento, creo. Este es el edificio de tanques. Creo que sí, me parece, no estoy muy seguro. La torre bazooka clásica y es parte del ambiente. Aquí, olvídate. Si no tienes bazooka, no estás en Ares. Si no tienes torre bazooka, no estás en Ares. Primer requisito, tener 1000 bazookas en el inventario. Y Chip. Bueno, Chip, un viejo conocido de nosotros que en algún momento le ganamos a Chip. Cuando era 300 y tantos, ahora es 400. No, olvídate lo que es esto. Ya tiene todo leveleado. Ha leveleado absolutamente todo. No le queda nada más. Este está a un nivel superior, igual que Ezequiel, creo. No, en el museo quizá tenga algún par de cosas diferentes, pero todos están a full. La bazooka afuera, este ya no le importa nada, o sea, un poco la bazooka afuera no me interesa. Probablemente la voy a poner después adentro, entonces sea una base que habrá que hacer algunas modificaciones. El mismo edificio de tanques, estos ahí, que creo que es un edificio de evento, la verdad que no estoy muy seguro, pero bueno, habrá que ver ahora.
nos informaremos un poquito a ver qué cosa es eso. Yo creo que eso hizo un edificio de evento, pero bueno. Ajá. Entonces, vamos a revisar museos, a ver qué tiene Chip. Obviamente todo leveleado. Daño de torre defensiva 125. 125. Lo que van a pegar esas torres. Lo que van a pegar esas torres. A ver. Daño de tanques invasores menos 57. Representativo puede ser. Tiempo de salida de defensores menos 57. Y PB de torre defensiva 123. Menos 57 de salida de defensores. No está tan desproporcionado, pero este le ha dado a torres a daño y torres a PB de torres. ¿Y qué tiene el leveleado en legendarios? Tiene herramienta de atrincheramiento. ¿Qué será eso? No lo sé. La BZ, que ya lo habíamos visto antes, y los guantes de Géminis fuliados. Y Ambul, el Ambul de nuevo. El Ambul, bueno. El anterior creo que no era legendario, la de atrincheramiento, pero bueno. Igual, este, a ver, vamos a ver el otro museito. Vamos a ver. Ajá. Ambul, de nuevo. Estatua de Julio César, fuliada. Perfecto. Guantes de Géminis, fuliado. Bien. Bueno. Eso, buceo diferente. ¿Y qué tiene? A ver, daño de torres defensivas más 100. Bueno, más 100. Chip tenía 125. Acá, sí. General invasor menos 86. Bien, este es por la estatua de Julio César. Esto es para destruir probablemente a los helicópteros, a los Eisenhowers. Va por los Eisenhowers. Bien. Bien, PB de torre defensiva 112 y tiempo de salida de defensores menos 85. Este tiene más que Chip, pero le ha bajado un poquito a las torres defensivas y le ha puesto defensa de la... ¡Ah! Este tiene 4 legendarios, Kalinga, mira, 4 legendarios. 4 legendarios, ya tiene, este tiene todo completo. A ver, BZ fuliado. Ambul Ramsés, ¡uy! ¿Qué pasó, Kalinga? Mira, se quedó ahí. El motor de tanque. Uy, Kalinga, ¿qué pasó? Se te acabaron las coronas. ¿Qué pasó? No lo leveleó. Y bueno, el kit de guerra de la muerte blanca, ya, también fuleado. ¿Qué tienes? A ver, daño de torres defensivas, más 91. Ya, perfecto. Los otros tenían 100, 125, él tenía más 91. ¿Qué más tiene aquí? Daño de tanque pesado. Bueno, sí, le quita el daño en menos 53. Casi invasor, menos 62. Está bien. La torre defensiva, más 92. Y... a ver, ¿qué tiene? Tiempo de salida de defensores, menos 84. Ah, salen rápido aquí, salen muy rápido aquí. Pero no ha leveleado todo, ¿ah? No, yo lo voto de Ares, porque no ha leveleado todo. Me parece que eso es inaudito en Ares, inaudito. ¿Qué tienes tú? A ver, BZ9, Abocar, el Ambus Imbel de Ramsés, que todo el mundo lo tiene. Este vinieron en el paquete de figuritas, tienen todo lo mismo. Guantes de Géminis en 8, también. Este tiene torre defensivas más 44, ya se fue muy abajo, no como los demás, menos 67 en casa invasor. El tiempo de salida de defensores 111, mira lo que es esto, 111, o sea, salen aquí, salen y no dejan de salir. PB de torre defensiva 116, lo que es este buceo. Salida de defensores increíble, ¿no? Ah, este tiene otros nuevos, a ver, Doug tiene otros nuevos, tiene el busto de Leonidas, bueno... bueno, el busto de Leonidas, está bien, fuliado. El Wellrock MK11, fuliado. Y después que me puso aquí, creo que un misil. El misil, el antimisil ASM-135, fuliado. ¿Y qué tienes? A ver, ¿qué veo aquí? Bueno, daño de bombardero, más 54. Este es más de ataque, evidentemente. Tiempo de salida de defensores enemigos, más 110, o sea que mis defensores no salen de su casa, se mueren de miedo, no quieren salir. Torre de defensivas enemigas, menos 101. Ah, ves, este es el contra de ataque. Bueno, estos son los museos de los chicos de Ares, los 5 primeros museos. Imagínate, revisar todos los museos sería muy extenso el video. Pero bueno, yo sé, ustedes quieren ver mi museo, yo lo sé. Así que les voy a cumplir el deseo de ver mi museo. Mira lo que es el museo. Ah, ahí está, el motor, bueno, hay que farmear un poquito. Máquina voladora de Da Vinci, uy, mira lo que quedó. Está casi a full. Este recupión así está por los suelos. ¿Y qué tengo? Bueno, ¿qué tengo? ¿Qué te puedo decir? Ah, daño de tanques pesados más 76. Bueno, no está mal. Tiempo de salida de defensores enemigos más 53. Bueno. Y el PB de tanques pesados más 64.
No está mal, no está mal, pero evidentemente soy un chicle. Un chicle goma. Un chicle goma para los Ares, pero este es mi museo. Yo sé que ustedes querían verlo. No se iban a ir sin no ver mi museo. O sea que ya está. Bien, chicos, este es el video enseñándoles un poquito de lo que va a ser la guerra contra Ares. Empieza en 4 horas. Vamos a jugarla, vamos a pelearla, a ver qué tal. Bueno, deseenos suerte. Ahí vamos a estar. La verdad que es una guerra bastante complicada, pero una guerra que todo el mundo quiere pelear. Cuando el número 30 tiene 284, ya te das cuenta que esta guerra es de locos, que esta guerra es de otro nivel. Estamos contra los top subnos. El número 29 es un 307. Olvídate, disparamos por todos lados. O sea, es... es una guerra que ni siquiera lo podemos espiar, porque el de nosotros es no tiene ni siquiera la opción de espiar, olvídate. O sea, esta es una guerra desproporcional, pero bueno, ahí vamos. Soy Quinto Varios y hasta la próxima.